Soy una bebé y no sé por qué, ya Ay, no. no puede ser, Mora, no puede ser, pero ¿qué es lo que has hecho? No sé, siempre me termino convirtiendo en bebé, parece que tengo una mala suerte muy increíblemente increíbilística. Ay, ay, otra vez anduviste jugando con la máquina del tiempo, ¿verdad? Otra vez, ya, seguro no, lo ves, es eso. No, bueno, no sé, la verdad, yo ya me olvido de verdad de tantas cosas que hago porque puede haber sido un hechizo o algo científico. Ay, no, ya sé por qué se te olvida, ya sé por qué te olvida. ¿Por qué, Aldi? Posiblemente se te olvida, claro, ¿no? La edad y eso, pero ahorita que ya eres joven. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me entendiste, ¿verdad? Ah, me hiciste un chiste que no te entendí. ¿Qué trataste de decirme, ah? Nada, no, digo que es normal que se te olviden las cosas, ¿no? Ya, es que uno llega, ay, perdón, mi mochila y empaque. Es que uno llega a cierta edad, tú sabes, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, Mora. Pero ya, por favor, deja de andar agarrando cosas mágicas, pociones. No sé, tú también te conviertes en bebé, todos se convierten en bebé aquí, siempre terminamos nadie se convierte en bebé, Mora, tú eres la única. Sí, yo soy la única, ¿verdad? Échame la culpa, por cierto, ¿sabes de qué es momento? Aparte de echarme la culpa. ¡Es momento de un reto de me gusta! ¡Sí! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes, Alde? Todos dejen una cantidad de 155 likes. Decirlo en español, por favor. Ah, ok. 155 likes. Ah, no es cierto. 1555 likes. Eso. ¡Vamos! 1555 likes. Y que se suscriban. ¿Y cuál es la palabra? La palabra mágica del día de hoy va a ser TV. TV, chicos, así que si ponen TV, lo comentan, les daré un corazoncito. Oye, sí. Por cierto, me veo muy tierna de chiquita. Sí, te ves muy tierna. No puede ser. Oye, y al día que me vas a cuidar, que me vas a contar ahorita un cuento, me vas a dar mi biberón, me vas a dar un jueguito, me vas a cambiar los pañales. ¿Qué? Bueno, sí. Los esquimis atacan. Ok. Lo siento, Mora. Te vas a tener que quedar acá un momento, sí. No voy a poder ir a cantarte las canciones y todo eso que dices. Pero, Ali, ¿con quién me voy a quedar? No te preocupes. Espero no tardar mucho y ya llegará alguien. Sí, tengo que ir a pelear contra los esquimis. ¿Ves? Tengo que ir a pelear. Adiós. Ay, se fue re rápido con su jetpack. Chicos, ya me dejaron solita y ahora soy una bebé indefensa aquí en la guardería y no tengo nada que hacer. Porque según él dice que ya viene a cuidarme, pero no sabemos cuánto se va a demorar. Y si algo me pasa en el camino, no. Ali. Chicos, no tengo con quién estar ahorita. Me puede pasar cualquier cosa. Necesito ayuda. Ayuda. Atrás. Oye, ¿tú quién eres? Espérate, ¿tú eres Titán? ¡TV Man! Perdón. Fue una reacción rara. ¿Por qué destruyes la guardería, Titán TV Man? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es que me dijeron que acá había Skibidis, ¿sabes? No hay Skibidis, solamente estoy yo. Por cierto, cierra la puerta porque se van a meter Skibidis. Y esta es una zona protegida de bebés. ¡Ah! ¡La zona protegida de bebés! Sí, estaba pidiendo ayuda porque me dejaron solita y una bebé no puede estar solita. Ah, es verdad. No puede dejar una bebé tan tierna aquí solita. No. Entonces me vas a cuidar porque Alde se fue. ¿Se fue Alde? Sí, él es el que me estaba cuidando y al final terminó yendo. No puede ser, qué irresponsable, qué inmaduro de su parte. Sí, ¿verdad? Dijo, me voy a destrozar Skibidis, que está no sé qué esto, y se fue. Y me dejó así. Imagínate que entre un montón de Skibidis por aquí y terminan apoderándose de la guardería y me hacen daño. ¿No sabes qué? Conmigo, yo, el titán, el segundo titán más poderoso, te voy a proteger, ¿ok? ¿Y quién es el primer titán más poderoso? Es el tonto del cameraman, pero bueno, ahí déjalo. Pero bueno, vas a estar aquí conmigo y te voy a mostrar... Es más, te voy a llevar con una persona a la cual le vas a agradar muchísimo, ¿eh?
A ver, ¿a quién? ¿Con quién me vas a llevar? Vamos, a ver, te sigo. Uy, pero escúchame, puede ser peligroso, ¿no? Porque pueden haber esquivido por aquí, tengo mucho miedo. Ah, sí, tú tranquila, no Oh, pasa nada. bueno, ¿quién es? ¡Ella es! Diga en los ¡Stevie comentarios a quién Woman! es. ¡Stevie Woman! Oh, hola, Rojita. Mora, porque estás de bebé. Y aquí me estás trayendo, Stevie Man. ¿Qué está pasando? Ah, es que mira, te explico, lo que Y pasa es que esta niña la dejaron yo. abandonada en la guardería y tú sabes, no podemos dejarla sola, ¿no? ¿Cómo que la dejaron abandonada si es una bebé? No es posible, no es posible, no es posible. Escúchame, Tibi Man, vamos a adoptarla, por lo menos. Sí, yo digo que Sí, totalmente es cierto, adópteme. hay que adoptarla, hay que adoptarla. Exactamente, ¿cómo la vamos a dejar solita? No, no, no. Además, mírala, está toda indefensa. Ya habrá comido, ya le habrán cambiado los pañales, ya la habrá con. ¡Uy! Espérense, apareció un Skibidi Toilet por detrás. Gracias, TV Woman. Me acabas de salvar de ese Skibidi Toilet. Mira, TV Man, dice TV Woman que me va a adoptar. Entonces, ¿ustedes van a ser mis padres adoptivos? ¡Claro! ¡Nosotros vamos a ser tus nuevos padres! ¡Vamos! ¿Y ¡Sí! ahora qué vamos a hacer ya que somos papá, mamá e hija? ¡Tututú! ¿Qué podemos hacer, ¡Tututú! Tibi Woman? A ver, una primera cosa. Primero, Antes que elige la primera cosa. nada, antes que nada, es una bebé. Tenemos que darla de comer. Vamos por unos tacos para ella. Sí, cierto, quiero un ¡Verdad! taco. Taco, taco, taco. Acá, Taco, taco, acá. taco. Quiero un taco. Mamá, dame por favor tres tacos. No, no, tres tacos no, porque te vas a empachar y luego te va a hacer mal. Solo cómprale uno, TV Man, por favor. Ah, TV Solo Woman. uno, Sí, dame está uno, un bien, taquito. Un solo taquito. uno, está Pero, bien. ¿puedo tomarme también una Creeper Cola? ¿Crees que se merezca una Creeper Cola, TV Man? Dale una creeper cola, no pasa nada. ¡Sí! Bueno, dale una Creeper Cola, dale, cómprale ya esto. Pero bueno, ahora tú que ya te estoy viendo aquí, toda indefensa y eso, ¿cómo es posible que te dejen sola? Es que Alde me dejó sola. Ay, gracias por el taquito. Es que Alde me dejó sola, TV Woman. Me dijo que se iba a derrotar a Skibidi Toilet, que por cierto, en cualquier momento seguro aparecen por aquí y me va a dar un miedo muy feo. No, no te preocupes, aquí TV Man y TV Woman, o sea, yo te vamos a defender de todos esos skibidis que aparezcan. ¿Verdad, TV Man? Exactamente, sí, te vamos a proteger. Y Sí, muchas gracias. de hecho, mora, Dime, dime qué pasó. no le digas esto a TV Woman, te A doy dos ver. tacos ¡Oh, más. mis taquitos! Ok, no le digo nada. No viste, no pasó nada, TV Woman, es que se me cayó mi Creeper Cola, pero ya me la acabé. Ah, segura, no vi nada, ¿no? No, no Sí, había nada, ¿verdad? Está bien, sí, no había todo nada. Pero bien. bueno, escúchame, TV Man. Vamos ahorita ¿qué te parece llevarla al parque de diversiones? Vamos al parque de ¡Sí! diversiones, ¡Vamos! sí. Cuidado, TV Man, cuidado, TV Woman, Mora. ayúdenme. Vamos, No te vamos, Steve preocupes, no Woman, te preocupes, Mora, te vamos a vamos, ayudar. Estás protegida ahora aquí con Steve nosotros. ¡Derrótalo, TV Woman, Man! ¡Dale con todo! vamos. Los dos nos ¡Ayuda! tenemos, corre. ¡Ayuda! ¡Me vienen! ¡Protéjame! Tranquila, estamos yendo hacia ellos. ¡Estamos yendo hacia ellos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ayuda, por favor, TV ¡Mamá, Man! dispara, ¡Aquí, mi señora! casa! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Me vienen, me persiguen! ¡Ay! ¡Quedan dos Listo. por allá! ¡Quedan dos por allá! ¡Quedan dos Acá por allá! la tribu. ¡Vamos, Tranquila, Steven! tranquila, Mora, ya te salvamos, ya estamos aquí. Estás bien, Mora. Sí, estoy bien. TV Man y TV Woman me acaban de salvar en Minecraft porque me adoptaron, chicos. Soy la hija de TV Man y TV Woman. ¡Sí!